chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un programa algo especial, porque vamos a tener una invitada, pero... perdóname, Hugo, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿ya te despertaste o todavía no dormida? Es que andaba viendo un videito. ¿De qué trata? A ver. Es de Snoopy. Ah, no sé ustedes si les gusta el pelito. Es que yo amo ese pelito y estaba como que ahí bien entretenida viendo el video y así. Pero bueno, como se darán cuenta en esta imagen bonita atrás, qué preciosa tipa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar como de fantasmas. Yo conozco algunos tipos de fantasmas que la gente supone, o bueno, sí, ¿cómo explicarlo? O sea, que la gente dice que existe. No estoy muy especializada en este tipo de cosas porque yo no soy... O sea, ¿cómo explicarlo? Si hay una cosa por ahí vagando, pues yo voy a decir, ah, pues es una cosa nada más. No voy a decir, ah, es un tipo de fantasma así, así, así. Yo no soy mucho de ya meterme en esos temas, pero hay gente que les pone un nombre, que les dice características, etcétera. Y pues vamos a hablar de eso y vamos a tener aparte una pequeña entrevista. Pero bueno, esa ya será más adelante. ¿Tú sabes algo acerca de los fantasmas, Hugo? Sí, no existen. Es lo que sé. Vaya. O sea, realmente una ente etérea que deja ectoplasma, eso nomás lo dicen en las teles. Está bien. No te creas, o sea, sí he escuchado muchas historias desde la época prehispánica, inclusive La Llorona es la más famosa, yo creo, si la has oído. Sí. Pero hay muchas historias de fantasmas, yo sigo siendo escéptico, yo... Realmente no me ha tocado. A lo mejor si me toca ese día que voy a creer y ese mismo día voy a morir, ¿verdad? Del susto. Pero hasta la fecha, hasta este momento, he estado en muchos lugares donde dicen que ha habido fantasmas y nunca he sentido ninguna presencia. Pues tú, ¿verdad? Yo no sé, es que yo no sé, es que pues no sé, he tenido tantas ¿cómo decirlo? He visto, pero como que tampoco me meto mucho en este tipo de cosas. Pero bueno, ahorita vamos a ir con la entrevista para que esa, o sea, para que ahorita la que hoy ando muy dormida. Bueno, en la entrevista ahorita vamos a ver qué nos dice la que va a ser entrevistada para que nos pueda dar su opinión, para que nos pueda decir si sí o no, ya si sí existen, si no existen, o cómo pasó todo su encuentro. Pero bueno, eso ya será más adelante. Por mientras vamos a ir a un corte para ahora sí traer ya la entrevista. Sí, ahorita nos vemos. Lo que acaban de ver fue uno de los videos patrocinadores de este programa, Serigrafía Leima, para que vayan ahí a pedir todas sus impresiones, ya sean tazas, camisetas, como lo estaban viendo. Ya trajimos aquí a nuestra invitada, ella se llama Diana, por si no la conocían.
Ella sale en otro programa que algo así tenía Sí, entendido. ¿cómo se llaman? Yo estoy con en Walter Online. Me sacaron de onda. Pues en algún lado te hemos visto, no me acuerdo dónde, ¿eh? Como sí, que, los jueves a las. O sea, nada más vengo aquí a la hora que me toca, pero se me olvidó de pronto. Ay, ¿qué soy? Es domingo. bueno, yo quiero comentar, Diana la trajimos porque aparte que ella nos va a platicar alguna experiencia que ha tenido, ella es científica también, o sea, no es alguien así que haga ritos de gurú Esa soy yo. y haga limpiezas y ajuste tus Yo me llamo de chakras, ¿verdad? calzón Eso. para amarles. Ella hace, digo, sí, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? No, estás en lo correcto. A mí me llama la atención porque un tema tan extraño y que, bueno, yo tampoco sé si exista o no exista, no sé el público. Yo creo que en base a las experiencias de cada uno y de las historias que se van contando a lo largo de los tiempos, a veces incluso de nuestros abuelos se van contando leyendas, etcétera. Yo te voy a contar algo. A ver. Mira, en este programa Gaby cree todo. Ah, muy Todo. bien. Gaby cree todo lo que dice. Todo lo que lee. Creo hasta en sus Todo. O sea, mentiras. si alguien le diga. Aguas con. Los hombres la pueden lastimar porque les cree todo, ¿es cierto? Ay. No, no es cierto. Te lo voy a decir a tu papá, Gaby, vas a ver. Y yo no, yo soy el escéptico. Sin embargo, reiteramos que aquí cabe todo el público. O sea, no porque no nos burlamos de los que creen No. como Gaby, al contrario, queremos enriquecer el programa con experiencias como personas, pero alguien tiene que poner la balanza y buscarle la información. Yo hablo un poco sobre ti porque sé que eres una persona que tampoco eres así muy familiarizada con fantasmas o que sepas de algo de ectoplasma y No. apariciones etéreas, porque No. no eres una fiel creyente. Sin embargo, no, alguien como tú, que podría ser escéptico, nos va a contar una historia de fantasmas, que es lo que por eso te trajimos. Okay. Aunque ahora que lo veo son dos científicos contra una tipa que cree Pero yo todo. sé, ella viene a contar su experiencia nada más, no te preocupes. Sí, no, no, no. O sea, en realidad, de las situaciones que me pidieron que contara en esta ocasión, son cosas que han pasado en mi trabajo, pero para ser honesta, nunca he visto nada. O sea, O sea, nunca. son cosas que como que te cuentan. Ahora, No, 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 no. no. O sea, sí Ah. me han contado cosas, pero esas no las voy a contar porque no me constan. Pero lo que me ha pasado a mí en lo personal, sí lo voy a comentar. Ah. Pero te soy bien sincera, o sea, yo ver materialmente algo nunca me ha tocado. Solamente unas especies de sensaciones Sensaciones. o de cosas que dices, ¿por qué pasó esto? Siempre Si aparece el no, sexto sentido de las ¿dónde mujeres. está? Ah, qué Pero fuerte. sí me, o sea, yo puedo hablar de lo que yo sé, de lo Mira, que a mí me pasó. voy a hacer un ¿Sí? contexto un poco de la situación. En el lugar de trabajo de Diana, Ay, no. se dice, nomás estoy diciendo así, Bueno. en el lugar de trabajo de Diana, se ha mencionado que en ese lugar hay alguna aparición. Sin entrar en detalles porque no sabemos qué tipo de aparición es, le pusieron un apodo a esa aparición, inclusive, pero realmente no saben si es un hombre, una mujer, si es adulto o es un niño. Han ocurrido sucesos que son inexplicables. Entonces, Diana nos va a contar su experiencia particular con esa aparición, ente o cosas sobrenaturales que le han ocurrido en su caso. ¿Podrías detallarnos un poco, Diana? Sí, ya que el público opine qué tanto pueden creer o no en una situación. Sí, esto ya va a ser a su criterio. Ustedes ya dicen sí creo o no creo que Sí, no, pues igual y cada quien pudiera ser. Bueno, una de las cosas que en lo personal a mí me impactó mucho porque siempre se han dicho muchas de cosas una por una, no todas juntas. como en cualquier otro lugar, ¿no? De que desde que incluso desde niña que te dicen en la escuela fulana de tal ahí hay quién sabe qué se Sí, aparece. la típica del La baño se aparece a alguien o ándale, antes de esta la cosas muñeca. de esas, ¿verdad? Antes de que crearan esta escuela era un panteón. Ándale, cosas así. Entonces en mi trabajo, pues también hay por ahí unas leyendas urbanas que no sé qué tan reales sean. Yo las escucho y algunos de mis compañeros o la mayoría han tenido ciertas experiencias, otros no, pero en realidad casi todos. No sé si a veces, yo pensaba en mí, a lo mejor es sugestión, ¿no? Porque ya le pasó a uno y luego el otro, y luego como ahí se trabaja todos los días, las 24 horas, yo pensaba, pues es que el pobre compañero que se queda solo, pues
a lo mejor se imagina cosas. Bueno, ya te pones a ver mucho. Pero lo que en lo personal me pasó a mí es de que estaba yo procesando y entra una compañera porque ella entró a guardar algo, X. Hay unos estantes ahí alrededor de donde nosotros estamos trabajando. Y cuando sale mi compañera, había una cinta masking de esas blancas que utilizas para amarrar una herida o como... ¿Tafetán? Ándale, tafetán. Ajá. De esas blancas que compras en las farmacias. Las utilizamos para otras cosas ahí, ¿verdad? Y esa estaba, ponle, guardada en un estante. De hecho, no tenía por qué estar ahí, no sé ni por qué estaba ahí. Porque ahí no usamos esa cinta. Pero ahí estaba, mi compañera fue y guardó algo al lado mío, nada que ver con el estante está ahí arriba, y pasa mi compañera por atrás de mí, porque yo estoy volteada en una posición, mi compañera pasa por atrás de mí, y de pronto la cinta que estaba allá, que no sé qué estaba haciendo, simplemente como si alguien le hubiese aventado, no le pegó a mi compañera, pero sí salió volando la cinta, entonces yo volteo y le digo, ¿qué pasó? Y dice, no sé, la cinta. Y yo, bueno, ok, yo no podía moverme porque tenía guantes puestos y no podía salirme de ahí porque no debía hacerlo, y levanto la cinta y todo volteo y le digo, no me dejes, se regresa, ¿verdad? Claro que se regresa, le digo, no hombre, no te creas, o sea, X, vete a hacer lo que tú tienes que hacer, o sea, ella, pero se regresó ella a levantar la cinta, dice, ¿por qué? ¿Cómo fue que pasó esto? No tengo la menor idea, porque vengan de cuenta, es un estante que está, no sé, yo estoy aquí, en esta posición en que estoy, y el estante está allá, si volteamos hacia allá, allá está. Sí. Mi compañera viene aquí y pone algo que ella necesitaba poner, y es un estante que tiene buen espacio, que la cinta no estaba a punto de caerse, y aún así, si estuviese a punto de caerse, pues se cae utilizando la gravedad propia en una distancia determinada, pero no, hizo esto, y casi le pega a mi compañera, ella se regresó porque sintió de la cinta, cayó algo atrás de ella, yo también, yo la vi de reojo, porque yo estoy aquí, y yo veo de reojo que pasó esto. No sé por qué. Yo tengo que hacer algunas preguntas. A ver. Me da miedo. Primero, esa fue tu primera experiencia, pero no ha sido la única, ¿verdad? No ha sido la única. La segunda. Hay veces que llegamos en cierto estado emocional. Sí. Por ejemplo, yo a veces he ido a ver películas de misterio. Ah, sí. Y llegas sugestionado a tu casa, sí. Y cualquier ruido que escuchas. Sí, no, te asusta. Sin embargo, creo que... Es más, sientes que te están viendo. No sé si esa, a lo mejor... Venías así, yo trato de cuestionar las situaciones de ciencia, acuérdate que esa es mi función. Bueno, yo estaba sugestionada por algo, venía de ver una película de terror. No, a mí no me gustan las películas de terror, no me divierten, pero no, bueno, yo sé, llegué trabajando porque casi siempre ahí es hacer lo que te tienes que, porque son muchas urgencias las que intervienen, y ese día recuerdo que estaba trabajando con una situación que debía sacar, y entonces pues cada quien estaba en lo suyo, tanto mi compañera como yo estábamos en lo nuestro, ella venía a hacer otra cosa, solo fue a dejar algo que tenía que regresar allí, yo estaba en lo mío, digo, había más gente en el laboratorio, no en esa área, pero en otros lugares de ahí mismo, del mismo departamento, entonces, pero ¿estás de acuerdo que a mí me... también me cuestioné mucho porque, ok, de acuerdo, yo pensaba, si se hubiera caído, pues se cae, ya, punto, ¿no? O sea, trata de encontrarle la lógica. No sé qué le pasó, de hecho, mi compañera ni siquiera tenía que ver nada con la cinta famosa, o sea, ni siquiera ella fue, la dejó allí. Ni la había visto, a lo mejor, tal vez. Ni idea, pero sí fue, lo que sí te puedo decir que fue a dejar algo que era un lado mío. Bueno, y después de eso, ¿tuviste alguna sensación como que te dio miedo? ¿Seguiste en lo tuyo? De momento te sorprende mucho, a mí me sorprendió bastante, y sí le dije a mi compañera, no te vayas, pero después lo tomamos a broma, evidentemente pues no puedes pedir que se quede ahí contigo sabiendo que cada quien tiene sus cosas que sacar y siempre andas con el tiempo muy corto y así, entonces... ¿Era el turno de noche tal vez? No, era en el día, o sea, era en el turno de día y... había mucha más gente y no tengo idea qué pasó. No sé, ahí si la gente que nos está viendo y si
se les ocurre alguna explicación, con todo gusto soy, estoy abierta para que me digan qué pudo haber sucedido, porque realmente no tengo así, de veras, ninguna explicación más. Gaby, ¿alguna pregunta sobre esta situación que le pasó a Diana? Pues no sé, yo ya pienso que es un fantasma, así que... no tengo idea. Digo, no, ya, el fantasma dijo, sácate, y aventó la cinta. Sí, algo así. Yo me imagino como una mascota que tenía en la casa, un gatito que se llamaba Lucas, ese nomás lo atrapabas y decías, bueno, ya que si me voy a morir, que me muero, que me muero aquí, ¿verdad? Así, sí. así se comporta esta Gaby, ¿verdad? Mira, ya sé que el fantasma, ya que. No sé, igual. Y... Digamos, esa fue la primera experiencia que tú recuerdas. Sí, hay muchas cosas, pero en realidad esa es de las que más recuerdo porque fue hace relativamente poco, sí. Pero la más reciente sí fue una que igual me una pregunta que sí es para mí importante. A ver. ¿Ya sabías de la existencia de ese ente? Antes de que tú tuvieras tu primera experiencia, ¿tú ya sabías que existía ese ente? Pues es que, como te menciono, hace mucho que ya tengo laborando allí, y entonces, desde que llegas, pues se escuchan las leyendas urbanas, ¿no? Okay. Entonces, pues a veces, como mencionas, y es verdad, a veces dicen, pues que ya llegas sugestionada, y luego si entras a un lugar donde está muy grande y de repente te encuentras tú solo y empiezas a como imaginarte cosas, ¿no? Tal vez. Pero en esa ocasión, a mí me sorprende de que no estaba yo sola, me explico. O sea, dos personas fuimos testigos de una situación que no pudimos darle explicación. Y esa sensación que dicen que se llama como de una tercera persona, un ente. Eso lo he sentido muchas veces ahí. Pero en esa ocasión, no, realmente no. Yo creo que fue más impactante el hecho de que se haya, o a lo mejor yo no lo percibí. Lo inesperado. Fue más impactante el hecho de la situación ocurrida en ese momento que cualquier otra cosa. Entonces ya después ya ni siquiera... Claro. O sea, yo me aboqué a terminar mi trabajo, me salí de ahí y más tarde regresé, porque igual casi siempre andamos haciendo... Regresamos a lo mismo que hacíamos en temprano, etcétera. Ya no volvió a pasar más nada. Bueno. Pero bueno. Digamos que esa fue tu primera experiencia con digamos que sí. ¿Quieres contar la segunda experiencia? Sí, bueno, la última, que esa sí fue hace, ya, ¿qué te digo? Como unas 3 semanas, hace bien poquito. Esa sí fue un día en que había mucho menos personal, porque pues a mí me toca trabajar en los días en que normalmente la gente descansa a veces. Y sí me sucedió una situación en la cual, venía yo de un área, ahora sí que... lo voy a decir, ven al baño. Es que está, háganse cuenta, déjenme les describo el asunto. A ver. Está la puerta de donde yo venía, del tocador, y luego está otra puerta que esa se utiliza cuando se atiende a personas, a público. Y sí. Esa. ¿Una recepción o algo así? Digámosle así, una recepción. Es que es un área donde atendemos al público, sí, para que en la recepción se sature. Okay. Entonces los pasamos para que tengan cierta privacidad, ellos allá. La puerta que da de donde yo salí, la utilizamos nosotros. Ajá. Porque hay una puerta exterior que es donde pasamos a la gente por ahí. Entiendo, es una puerta que es exclusiva para empleados. Exacto, es para personal. Entonces... estaba la puerta cerrada, siempre está cerrada de preferencia, porque como por fuera se comunican. Ajá. Entonces lo ideal es que no hay acceso, de hecho, claro. es la finalidad. Y siempre está cerrada por dentro, debe estar cerrada por dentro, porque si no cualquier persona puede entrar. Exacto, tiene botón por dentro y por fuera. Okay. Cuando tú estás atendiendo a alguien, la persona que está dentro cierra para que haya privacidad y nadie del laboratorio pueda abrir la puerta. Okay. Cuando tú sales, que ya sabes que ya no hay nadie ahí, la cierras por fuera, okay, para que nadie más la pueda abrir. Okay. Y bueno, así quedó. El caso es que yo salí y cuando me doy la vuelta, porque iba al laboratorio, precisamente al laboratorio donde me había pasado lo de la cinta, iba para allá, cuando yo me dirijo, escucho que alguien toca la puerta. Okay. Entonces tocaron una puerta y me dije, ah, qué caray, ¿a poco hay alguien aquí? ¿Pero por qué tocan la puerta? O sea, la puerta que debería estar cerrada. De hecho, privada. Estaba cerrada, privada. Entonces oí así súper claro que alguien tocó la puerta y era un día en que no había tanta gente, tantos
empleados, ajá, es un día que casi todo el mundo descansa, excepto nosotros. Y entonces, ahí estaba, total, tocaron la puerta como 3 veces, tac, tac, tac. Y yo, bueno, ¿qué pasó? Volteo y me digo, ¿abro, no abro? ¿Qué hago? Porque alguien está tocando. Qué extraño. Entonces lo siguiente que hago es, en lugar de dirigirme al laboratorio, me doy la vuelta para no abrir, con el temor de no invadir privacidad, pensando, claro, que había alguien ahí. Entonces, donde camino, me doy cuenta que está mi compañera, uno, que es la que se supone que atiende allí. Dije, pues aquí está ella, ok. Entonces camino, ok, aquí está mi otra compañera, okay, y sigo caminando, ok, aquí está mi jefa. Entonces, a lo mejor alguien está... O sea, nomás eran ustedes tres. Sí, a lo mejor alguien está entrando por allá y quiere checar. Y me salgo a la puerta de acceso público, ajá, y estaba todo cerrado. Fui, abrí la puerta, que es del acceso público, y no había nada. Entonces, o sea, fuiste al lugar de donde debieron haber tocado. Sí. Ah, okay. Entonces me dije, ¿qué pasa? Oigan, hubo un pequeño corte de electricidad, pero ya volvimos. Es raro que, ya ven, ya por decir tanta cosa de miedo ya están pasando cosas. Se me hace que tú te trajiste esa... Es que sí, así no, nos claro pasa, así no me pasó a mí de que hubo un corte. Gaby, ¿verdad que si hay entes o fantasmas que te siguen? O sea, que no es en el... En mi caso sí, pero es que esto ya es una historia... Que a donde vayas te aparece. ¿Y dónde anda? Aquí está. Ahí anda, se llama Juancho. Juanchito, ahí anda Panchito y por allá. Oye, el otro día me sentí arriba. O sea, ya les pusiste nombre. Sí, mira, Juancho, ¿qué onda? El otro día me sentí arriba de él, ¿tú crees? Ay, pobre, pobrecito. Sí, no, bueno. Ahí anda Juancho. Habías dicho que nos quedamos en que tú fuiste al lugar donde debían haber tocado, uh-huh, y no había nadie. Sí, te digo, y les contaba que... ya había tenido también una experiencia muy parecida y justamente en el mismo espacio. Ajá. Que yo pensaba que igual, pero yo estaba en el tocador y ahí en el tocador me tocan a mí, ahí estando ahí. Entonces yo, la verdad es que sí, me enfadé de momento. Te estaban apurando. Sí, me enfadé de momento porque me dije, ¿cuál es la bendita urgencia? Bueno, sí hay urgencia, ¿verdad? Sí, sí, sí las hay. Bueno, sí, pero estoy en el baño, es mío. Es mío en este momento. Entonces, abro inmediatamente la puerta. La verdad, con el fin de reclamar a quien estuviera ahí tocando la puerta. Y resulta que no estaba nadie. Luego ya voy a la el área común, digamos, del personal. Y pues no, ahí estaba mi compañera. Ella en su mundo, o sea, ella no supo nada, yo iba toda fúrica. Cuando la vi que estaba en su mundo, dije, ok, entonces no fue ella. Ok, no fue ella, ya no le dije nada. Ya no dije nada porque, ok, no supe como, qué fue. ¿Para qué hace el baño? ¿Qué? Yo estoy comiendo. Ándale así. Sí, no, porque ella estaba en lo suyo. Ella estaba completamente absorta en lo que estaba haciendo en ese momento. Y yo ya no pregunté. Sí, como para qué le reclama. Si ¿para qué le reclama algo que ni... O sea, la verdad. Sí, entonces... Me regresé otra vez para checar qué había pasado y pues obviamente no veo nadie. Sí, sí, es que me da curiosidad, siempre me da curiosidad de ver a ver qué personas hay. Personas que, bueno, es que habían pasado muchas cosas. Entonces por eso cada vez que digo de que, sí, la vez pasada había ya el demonio y anda, ya me robó y toda la cosa ya. O sea, ya vendí mi alma con él porque pues era eso, matarme, aunque ya estoy muerta, pues... Pero ya, pues es como... Sí, no, pero... ya no, es que no me da miedo. Entonces regreso a ver qué pasó, a ver si hay algo... No sé, a ver si algo se cae. O sea, no sé. Yo trata de buscarle busco una explicación, lado, pero no le hallo. Digo, te he hecho un comentario, una pregunta de si tenía apodo el sí, la te digo... sí, nosotros le decimos que es la niña, pero desconozco por qué razón. Tal vez porque hace desmanes, juega con el material de ustedes, de su equipo la de trabajo. La verdad es que como... No sé si alguna vez me explicaron la historia, no estoy segura, uh-huh, pero como no, si lo supe en su momento, no lo tomé muy en cuenta porque como admito que tampoco creía o creo mucho en eso, no te sabría decir en ese momento por qué le llaman así, pero yo ya también le llamo así por darle un nombre, o sea... ¿De qué? Mejor. La niña. De perdido para no. Sí, así. Yo así también le digo niña a ella, por ejemplo. No, sí, tú eres la que me dice. No, tú me dices esta. El productor me dice mocosa y. ¿Y tu mamá cómo te dice? No, ella sí me dice Babi, ella sí es linda.
Ay, qué bonito. Qué bonito. ¿Quieres quedar bien con ella? Como anda muy cerca de ti. Barbera. Yo ya me voy, los voy a dejar aquí ya. Oye, ¿alguna otra historia que haya pendiente de la que nos contaste? Ok, pues es que en realidad a lo mejor hay muchas, pero yo quise compartirles las que a mí. O sea, no fueron las únicas tres que te han pasado. No, las que a mí me constan, sí, hasta ahorita sí, porque todas las demás pues han sido cosas muy banales, como cuando sientes una presencia o así, okay, de que sientes que alguien te está viendo y así, y volteas, pues no hay nadie, pues estoy sola ahí adentro, o sea, como que... Como que llegó un compañero y te va, y esperas que te salude y ándale, no hay nadie. Cosas así, pero... O sí, que de repente ves, pero no sé, a lo mejor es algo de que... Sugestivo. La misma vista, algún punto en el ángulo visual, no sé, que a lo mejor veo algo, no sé, quizá, y no te sabría decir si es real o no es real, porque tampoco sabría comentarlo, no sé. Ok, entonces, así como que relevante. Yo sí quiero contar como la primera vez que yo vi algo. Sí, a ver. Sí. Es que estoy como que ya... Me emociona. Sí, estábamos, es que lo más que... Guerra fantasmas. Yeah. Sigue. Estábamos, o sea, yo venía de la secundaria y pues iba a casa de mi papá, creo, estaba ahí mi hermana, entonces pues estábamos ahí de que, pues qué onda, ¿verdad? Y estaba un señor pintando el cuarto de mi hermana, ella era un amigo de mi hermana, entonces pues estábamos nada más ella, yo y el señor. Y luego volvió pues mi cuñado, ahí estaba, también andábamos como que platicando y en eso se salió. Y mi hermana fue con el señor y el señor le dijo, oye, dile a tu hijo o a tu hermano que se quite del patio porque es peligroso. No me acuerdo si estaba lloviendo o algo, pero la parte de arriba y estar ahí era como que peligroso. Entonces pues fue como de que, no, pues no hay nadie aquí, ¿verdad? Mi hijo está afuera jugando con mi niña, ¿verdad? Fue como, caray. Bueno, es que ahí había alguien, digo, fue que, no, pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Entonces pues yo estaba ahí... Estaba yo sentada, estaba comiendo papitas y luego en eso me dijo mi hermana de que no sé, no está afuera este, o sea, no hay nadie afuera, ¿verdad? Y yo como, no, todos están allá, o sea, están allá, no están en el patio, porque o sea, el cuarto de mi hermana da una ventana hacia el patio. Entonces yo dije, no se ha metido nadie, no hay nadie en el patio. Dijo, no, es que dice que estaba alguien allá. Y yo, no, quién sabe, está loco. Y luego esa noche estábamos viendo una película de miedo, pero, o sea, yo no estaba viendo nada, yo traía como mis audífonos, estaba yo acá en mi mundo, y mi hermana estaba ahí diciéndome, ándale la película, y yo, no quiero hacerme pipí esta noche. Entonces, pues, estaba, creo que estaba ahí, no me acuerdo si era una amiga o era mi hermano, pero estábamos ahí, éramos tres, y ella me acuerdo, era mi hermano. Entonces, pues, mi hermana le dice a mi hermano, pásame esa pañalera, y al momento de jalarla dice que salió algo y se escondió. Pensamos de que no, pues este también está loco, ha de estar todo, o sea, de estar como asustado por la película. Se asustó, nos quedamos como, sí, hombre, ya. Se salió y al final nos pusimos a ver como la película, pero ya se está acabando, o sea, ya no le quedan como unos 5 minutos, ya era como... Faltan como eran 5 muertos, 5 personas. Que la asesinaron se matara como a 5. No, pero, o sea, ya eran las últimas partes, entonces... miren, era la de... Aquí está, ya me está diciendo mi amiga, era ella la que estaba ahí. ¿Qué amiga? Está Naomi Higurashi. Mandar el saludo. ¿Qué onda, Naomi? Es que ella y yo estábamos como que viendo la película junto con mi hermana, y ella dice que algo salió y la jaló, y fue como que, quién sabe... Ya estábamos viendo, como que terminando de ver la película, pero ya era lo último. No me acuerdo si estaba lloviendo o estaba relampagueando, pero teníamos la luz apagada y las cortinas estaban, o sea, la ventana estaba cerrada y las cortinas se movieron así como si el aire hubiera venido muy fuerte. Pero nos quedamos como, las cortinas están, o sea, la ventana está cerrada. No, quién sabe, tal vez es el abanico. Entonces nos volteamos, o sea, como que yo volteé así de reojo y yo me acuerdo haber visto como una persona como esta que aquí, pero en versión niño, y yo pensé, no, es un niño, o sea, es mi hermano o no sé, ha de ser alguien. Y dije, no es nadie. Continuamos de ver la película y ya como que ya le faltaba unos 2 minutos, literal ya nada. Y me acuerdo que otra vez volteamos, o sea, volteé de reojo y yo lo seguía viendo y era como,
no, 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 no es nadie, no es nadie, no es nada, no es nada. Y en ese momento mi hermana también como que lo vio y gritó. Y me acuerdo que mi sobrino estaba ahí y también estaba como que diciendo que había como que algo ahí jugando, o como que estaba como que, ah, sí, mira. Pero yo decía, no, es que no hay nada. Y gritamos las tres porque al final como que sí lo vimos, se movió la cortina y ahí fue donde lo vimos y creímos que era mi hermano asustándonos. Nos salimos corriendo de ese, del cuarto. Estábamos todas como, oh, no, padre nuestro que está en el cielo. Estábamos deseando demasiado porque teníamos mucho miedo. Pero ya fue como que dijimos, no, no, tal vez fue por la película, nos sugestionamos. Y fue que, no, quién sabe, no fue nada, no fue nada. Pero me acuerdo que en la noche, mi amiga y yo nos dormimos y escuchábamos como que alguien afuera, como si estuvieran... ¿No creo que ya estaban sugestionados y todo lo que oyeran les daba miedo, tal pues vez? Pues es que no sé, o sea, yo... Esa fue la primera vez que vimos como... Bueno, la primera vez que yo vi y desde ahí fue como que me empezaban a pasar muchas cosas. Bueno, yo quiero hacerles un comentario. Y recuerdo haberlo visto, o sea, varias veces, no nada más una. Y me acuerdo que la última vez que lo vi fue como... Cada vez que iba a casa de mi papá era como que lo veía o escuchaba cosas y era como, ay, el niño. Siempre que vamos ahí de o sea, hay niños en todos lados ahora. Sí, esos niños andan bien traviesos. Bueno, yo quiero hacerles un comentario. Hasta ahorita, por ejemplo, lo que platica Gaby, sí. Pues muy seguramente te va sugestionando cuando gente cercana a ti te empieza a decir cosas que sí. Están viendo. Ay, sí. Yo también o pienso eso. O que estás sintiendo. Y a luego veces, todo el mundo termina sintiendo. Sí, y luego, sí, te empieza a hormiguear la espalda, aunque tú no lo hayas... Aunque no sea no lo hayas nada. Vivido, sí, aunque tú no lo hayas vivido en ese momento. Y entonces dices, sí, ah, o sea, sí, por ejemplo, yo les voy a contar mi historia de fantasmas. No tengo. O sea, les voy a contar la historia de cuando yo vi, no tengo. O sea, puedo contarles historias cercanas. Yo recuerdo en los 90 cuando nos cambiamos con mi familia, yo todavía estaba soltero. Y, bueno, de mis hermanas solo se he casado dos. De un montón, claro. Y llegamos a la casa y en esa casa que se aparecía lumbre, una llama en el patio, también se mencionaba la escalera, recuerdo mucho que la escalera de esa casa ya estaba carcomida por polillas, entonces se oía como casa de esas de espanto, ¿eh? Pisaba las escaleras. Sí. Ah, está buena pisaba, para hacer una fiesta de bueno, Halloween ahí. En la noche se oía que pisaban los escalones y se oía la rechina, dicen. Yo pero como, tú nunca lo como viste. Como dormía tan rico. Que hagan lo que quieran. A mí no me molesten. Dije, mi hermano fue al baño, ¿no es cierto? Y tu hermano bien dormido. Y también cuentan, por ejemplo, el piso de arriba estaba diseñado, era un piso para alfombra. Mm. No era un piso para que fuera piso y que la gente lo viera. Mm. Era un piso rojo, color mate, opaco, porque arriba montada. Entonces, ese piso siempre se llenaba de polvo y se notaba mucho. Entonces decía mucho mi mamá que nomás lo veía mi mamá, mi hermana y mi hermano. Y mi papá, mi otro hermano y yo. ¿Qué decían, perdón? Bueno, en el cuarto de mi papá se veía, como estaba allí, siempre se veía polvoso porque el piso como estaba diseñado. Para alfombra. Para alfombra siempre, aunque mamá trapeaba, al ratito se le veía opaquito cualquier cosita, y se veía polvoso. Mm. Entonces siempre decía mamá que se veían huellas descalzas de su cuarto. Ok. Y también, según la leyenda, un policía se suicidó en el cuarto donde mamá dormía. Y entonces eran las huellas del policía suicidado. Mira, esa es la historia más cercana. Yo viví en esa casa 5 añotes. Ok. Nunca jamás en la vida. ¿Te pasó a ti? Es más, casi todas las historias que conté, me las supe después de que me subí y no a esa te casa. Supiste, ya. No, sí supe que vi así, supe que ahí eran caballerizas. Me consta eso sí, porque el patio estaba en tierra y se veían las divisiones. En el patio se veían divisiones como que eran caballerizas o corrales. En el piso, antes de que mamá y mi papá echaran cemento. Se dice que una historia que el vecino nos contó, que ahí había oro enterrado. Inclusive se menciona que hubieran excavado. No, deja tú, o sea, tuvimos a punto. ¿Vamos o qué? ya no tienes. Yo quería comprar esa casa por eso, pero nunca me dejaron. De hecho, cuenta la leyenda que mi papá fueron los terceros dueños de esa casa. Okay. El propietario original, quien construyó esa casa, porque se construyó por fuera, no era de colonia,
Supuestamente él encontró unas ollas de oro, contó el vecino, que había como 5 o 6 ollas de oro ahí. Y que aunque ven, sea una. Y que de repente. Amas, productor. Y no, si yo soltero, yo estuviera en extranjero. Vámonos. Viviera en Europa ahorita, ni los conocería, ¿verdad? No. Entonces, la realidad de las cosas es que se llevaron el oro y que quedaron como quiera. Que quedaron otras 2 ollas ahí, porque todavía mi mamá contaba que todavía había ruidos, todavía había luces. ¿El oro o el loro como el chiste? Las 2 cosas. Pero esa es mi historia de fantasmas, si fijan, yo viví en esa casa. Y nunca viste nada, ni oí, nunca sentiste yo nada. Yo te decía algo, yo sí oí la escalera rechinar, y era cuando mamá subía. No, pues claro. La otra, pero tú veías la cara ahí de Gaby. Entonces sí, o sea, yo vi esa situación. Qué decepcionante. Sí. Como me contaban mis hermanos. Qué aburrido, dile. Entonces, vete. Ante esa situación, ¿qué puedo decir? ¿Creo en fantasmas? No, he escuchado, pues no. He tenido sensación. Ah, sí, tengo una sensación de que la única sensación que tenía. Es más, les voy a contar una historia de hoy de la mañana que me pasó preparándome el desayuno. Empecé a sentir una aquí en la parte trasera de mi cuello, empecé a sentir algo como un escalofrío. Qué feo. Horrible. Y empecé a sentir que me recorrió por la espalda. Entonces me meto a la lavandería y me quito la camisa y era un insecto que se está. Okay. Era un insecto que recorría mi espalda. Eso es lo más tenebroso que me ha pasado. Y fue hoy. Okay. Gaby, bueno, ya no es un resumen, cuéntanos un poco de este tipo de fantasmas que contó Diana. Qué pena. ¿Tú qué sabes de eso? Un poco más de lo que yo puedo saber. ¿Qué tipo de fantasma más o menos crees que sea? Que no conozco. Porque molesta a la gente. O sea, no es alguien que destruya o que se meta en los cuerpos de las personas. Es alguien que va y es como travieso. Ese tipo, hay un tipo de fantasma así, ¿no? Sí, esto es más o menos, ¿cómo explicarlo? Ya, no sé si has visto películas de miedo, pero hay, o sea, hay como que clasifican al fantasma de que si es un fantasma, creo que nada más había 3 niveles, de que el primero es como el típico, el travieso, el segundo empieza como a tirar cosas o... meterse con las personas. No. El primero es como que nada más lo sientes, y si acaso, pues se te pierden cosas, que es como el mundo lo conoce como los duendes. Y el segundo es como el travieso, a veces mueve cosas, pero no pasa, o sea, son cosas así como la cinta, cosas chiquitas. Y el tercero ya sé que ya está... se mete en tu cuerpo. O sea, exacto, ya es como el fuerte, el que mueve un buen de cosas, ya está... Ya lo ves. Qué feo, eso ya, no quiero, exacto. Como quiera, por si las dudas. Bueno, ese sí da miedo, de hecho, pero el tercero es muy... O sea, ¿cómo explicar? Las personas que... buscan estos entes y tratan como de desaparecerlos, batallan más con el tercero. ¿No has visto la película de los juegos de Poster Games? Poster Games, claro. Eso, bueno, esa es como una clasificación 3 porque movían las sillas, movían todo, se aparecía todo, se apagan las luces, todo este tipo de cosas se aparecen y es espíritus chocarreros. Vete aquí. No. Sí existen, los espíritus chocarreros existen. Sí, okay. Claro, sí existen. O sea, no crean que me estoy riendo, sí existen. Es de la época prehispánica los espíritus chocarreros. No, sí, o sea, sí se llaman, no crean que me estoy riendo. Me recuerdo a la de Chavo del 8, la Bruja del 71. Pero, o sea, no crean que los nombres los inventaron nomás para hacernos reír, si existían estos espíritus. Exacto, hay muchos, hay un buen de nombres y todo eso, pero pues. Aquí si los clasificamos, creo que podría ser un número. Miren, uno. Yo le voy a comentar ya para que nos estamos despidiendo, cuéntenos sus historias, aquí no nos vamos a reír, nos gustaría que nos contaran historias. Yo sé que hay un programa que está diseñado para eso, pero si quieren otro espacio, aquí lo tenemos, ellos son especialistas, pero aquí hay otro espacio para ustedes también, si quieren venir, así como invitamos a Diana en esta ocasión, a contarnos su historia de espíritus. No, no estamos riendo de espíritus, Diana, lo respetamos, no sé que vaya y me jale las patas a mí. por si las dudas, que te siga, ¿verdad? Aquí está cerquita. Sí, entonces, se interesa que igual, que Gaby crea mucho y que yo no crea, no quiere decir que nos riamos de la gente, no es cierto, no nos burlamos, buscamos siempre historias que puedan ser compatibles y que la gente nos apoye en ese aspecto. Cuéntenoslas, en serio, aquí vénganse para al canal, avísenos y los
las transmitimos en vivo, o escríbanoslas, nosotros, Gaby las lee, porque yo no traigo lentes, nada, ¿cierto? Y las compartimos, y nos divertimos todos juntos. Al final de cuentas, es crear un ámbito de irreal o real. Claro, y aparte es cultura, quieras o no, es parte de la cultura de la gente que también cree o no cree en este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Por mi parte, sigo escéptico. Ya cuando me pase algo, les avisaré. Ya por mi, voy a mandar los últimos saludos. A ver, por favor. Se me habían olvidado. Esa Naomi Higurashi, que es la que estábamos diciendo ahorita de lo del niño y todo eso. Isa Botello, Jessica Escobar, que dice saludos, qué bonito programa. Y Marta Elena Hernández. Saludos a todos. También a Reina, a Heinz, a Isa Botello, Naomi y a los Lomas y a Otoniel. Y a Juanchito que anda aquí, ¿verdad? Ah, Juanchito, y a Juanchito que se trajo ella. ¿Aquí es? Ah, ya, ya. Ya, es que saludamos a los que nos están viendo. A todos, saludos, saludos. Gracias. Bueno, entonces, para despedirnos, ¿tu programa de lunes? Ah, sí, yo salgo en otro programa que es mañana de 4 a 5, para que vayan a verme, por favor. Yo, se llama, bueno, New Hit, NH, presento programas musicales, o bueno, videos musicales, más bien. ¿Tu programa, Diana, de los jueves? Nosotros nos vemos el jueves a las 3 de la tarde en Walter Online. A hablar de temas que están bastante interesantes. Ya veremos. ¿De qué van a hablar o es una sorpresa? Ah, no, es una sorpresa. Ahorita no lo vamos a mencionar porque ahorita estamos en otro programa. Ah, bueno. Pero bueno, no se lo pierdan. Jueves, 3 de la tarde. Yo nomás de este lado estoy los domingos. Aquí estamos, recuérdense, próximo domingo de 1 a 2 con otro programa de Irreal. Por ahí tengo unas imágenes que dejé, que la vamos a ver del otro viernes, y también de 5 enfermedades extrañas que existen en este momento, sí, y que la gente no conoce, y son historias reales o irreales, no sabemos. Nos vemos el próximo domingo de 1 a 2. Gracias. Adiós.